capaces de vivir en casi cualquier lugar y de depredar cualquier tipo de caza menor, los halcones inspiran a la gente con fuerza y visión. Esta ave depredadora está muy extendida por todo el mundo. Probablemente, por eso forma parte de historias míticas y rituales en todo el planeta. Sí, puede que no simbolice nada. Entonces, ¿qué simboliza un halcón? Puedes ver un halcón en lo alto del cielo si está cazando una pieza de caza menor. Su avistamiento tiene un significado, y eso significa que estás preparado para dar algunos pasos importantes en tu vida. Significa que debes ir hacia una poderosa expansión de tu mundo. Ha llegado el momento de vislumbrar un camino hacia un objetivo mucho más grande que perseguirás. Puedes desempeñar un papel mucho más importante si tomas una iniciativa ahora. Eso es lo que simboliza un halcón. La gente da ejemplos de la capacidad de un halcón para detectar a su presa y volar impecablemente durante horas. Este pájaro ha inspirado a la gente durante años a ser visionaria y a desplegar sus alas, para ser lo que eres capaz de ser en tu vida. Ahora que sabes qué simboliza un halcón, veamos cuál es la diferencia entre los distintos tipos de halcones. Simbolismo del halcón blanco. Hay muchas especies de halcones. El halcón blanco es una de las más especiales porque muchos no sabíamos que existía. Pues bien, existe y por eso mucha gente quiere revelar más sobre el simbolismo del halcón blanco. Muchas culturas y tribus simbolizan este pájaro de forma diferente. Comprender el significado del avistamiento del halcón blanco te ayudará si consigues ver a esta encantadora ave en el futuro. Empecemos por los nativos americanos, que consideran al halcón como un mensajero de las entidades divinas. Creen que transmite mensajes de Dios y por eso lo respetan mucho. Para los nativos es una bendición ver un halcón blanco. Los nativos creen que los halcones tienen una visión divina, y eso les inspira a ser espirituales y a adorar a la entidad divina. El simbolismo del halcón no es tan difícil de entender. Es un buen augurio. Las tribus nativas americanas simbolizaban muchas cosas asociadas al halcón. Se creía que el chillido del halcón era la forma que tenía el dios de despertar a la gente. Algunos también creían que el halcón transmite un mensaje del profeta a través de su chillido fuerte y claro. Esencialmente, nos inspira a tener una visión espiritual. Este pájaro nos inspira a tener amor, sabiduría y a luchar por nuestra libertad espiritual. Al ser un mensajero del Dios, el halcón blanco aparece como una buena señal de que puedes superar tus problemas de la vida real y soñar en grande para crecer más rápido. Simbolismo del halcón de cola roja. El halcón de cola roja es único en muchos aspectos. Puede sobrevivir fácilmente en algunos entornos difíciles y no tiene problemas para vivir cerca de los humanos. Se piensa que los espíritus confían en estas criaturas para enviar mensajes debido a su comportamiento sociable y más accesible. Esta especie de halcón puede ser leal y amigable si se le trata con generosidad. Muchas personas quieren aprender el simbolismo del halcón de cola roja, porque lo ven a menudo en diferentes ocasiones. Sus plumas son significativas porque potencian el chakra raíz. Es el primer chakra que se asocia con situaciones e incidentes relacionados con los amigos, la familia y la comunidad. Si te está gustando el contenido, recuerda que puedes suscribirte y darle un buen like al video. Apenas te tomará unos segundos, y a mí me ayuda a seguir compartiendo contenido. Las plumas de este halcón nos ayudan a curar nuestras heridas y a volver a socializar con los demás. También se cree que estas aves son mensajeros divinos. Llevan mensajes y orientación del mundo espiritual a nuestro mundo. Cada halcón de cola roja posee un plumaje único. Esto significa que cada uno de ellos es un guía único y tiene un mensaje único para ti. Esta hermosa ave nos inspira a utilizar nuestro poder y a concentrarnos en el trabajo para tener éxito. Muchas culturas de todo el mundo creen que la cola roja nos inspira a ser líderes. Si ves a esta criatura en el cielo cuando te sientes confuso, ha llegado el momento de tomar las riendas y liderar a los demás. Tiene una fuerte conexión con el mundo de los espíritus y llega a tu vida para mejorar tu conciencia espiritual. Ahora debería estar claro que simboliza un halcón.
Averigüemos más sobre el significado espiritual de los halcones y su importancia en nuestra vida. Simbolismo del halcón muerto. Siempre que pensamos en un pájaro, nos lo imaginamos volando en el cielo. Encontrar un halcón muerto es una experiencia triste, pero es la ley de la naturaleza. Todo ser vivo perecerá un día y los halcones no son inmunes a la muerte. Para entender mejor el simbolismo del halcón muerto, debes comprender que no siempre es un mal presagio. No te pongas nervioso si no conoces el significado que se esconde tras ese suceso. Encontrar un pájaro muerto simboliza un nuevo comienzo. Es una indicación de que vas a experimentar algunos cambios en tu vida que te llevarán a algo nuevo. Es un símbolo de un nuevo comienzo y no del final. Deberías observar los cambios recientes que han tenido lugar en tu vida si ves un halcón muerto. Piensa en las cosas que te preocupaban y en qué ahora es el momento de acabar con ellas para empezar de nuevo. El halcón muerto indica que estás preparado para el cambio y para tomar nuevas iniciativas. Los nativos americanos siempre han admirado a los halcones. Incluso adoraban a esta criatura por su resistencia, perseverancia y visión excepcional. Pensaban que era su guía y por eso muchas tribus nativas utilizaban el halcón como símbolo de su clan. Creían que la muerte del halcón era un buen presagio. Los nativos lo simbolizaban como un acontecimiento en el que sus problemas terminarían y obtendrían las bendiciones de Dios. El simbolismo del halcón en el cristianismo. El halcón aparece varias veces en la Biblia. El Antiguo Testamento nos dice que nunca debemos comer un halcón porque es impuro y es una criatura repugnante. Otras aves, como los cuervos, las águilas, los buitres, los búhos, etc., también se consideran impuras en el Antiguo Testamento. En el cristianismo encontrarás un desconcertante simbolismo del halcón. Algunos creen que es un símbolo de visión y sabiduría. Les ayuda a ver varias cosas que nunca pensaron ver en su vida. También se cree que este pájaro es un signo de una relación monógama. El primitivo simbolismo animal de los cristianos representaba a los halcones salvajes como algo maligno. De ahí que esta ave pueda divisar y cazar a su presa con gran rapidez, se consideraba un símbolo de violencia e injusticia entre los cristianos. Los halcones salvajes se siguen considerando el símbolo del alma materialista en el cristianismo. Creen que indica un alma que ha cometido muchos pecados. Si este pájaro es domesticado, se piensa que se convierte. La gente siempre ha creído que los halcones traen mensajes del cielo. Nunca debes ignorar sus movimientos si quieres estar preparado para lo que la vida pueda deparar en el futuro. Si este pájaro es tu animal espiritual, tendrás una gran visión. Preverás los cambios futuros antes que nadie. Conclusión. Ahora que sabes todo lo que simboliza un halcón, su aparición en tu vida será un acontecimiento importante. Aunque los halcones salvajes se consideraban malos en la Biblia, otras culturas respetan a esta ave por sus habilidades únicas. Es un buen augurio si ves un halcón. Prepárate para liderar e inspirar a los demás, porque eso es lo que Dios quiere decirte a través de su mensajero. Te dejo el enlace a nuestro blog en la descripción, por si te interesa leer más cosas sobre este tema. No olvides suscribirte y darle un buen like si te ha gustado el contenido. Gracias por escucharme y hasta la próxima.